En el balcón de esta vivienda ubicada en las calles Novena Este entre Bolívar y Pichincha fueron lanzados dos tacos de dinamita, hecho que alarmó a los dueños de la casa y moradores del lugar. Sí, claro, estoy asustada. ¿Qué pasó? ¿Qué le contó? Aquí yo atiendo a un señor mayorcito aquí, yo soy enfermera y yo me quiero salir mejor a la calle. Tiene una mecha lenta la cual no ha sido intentada ser prendida, o sea, está totalmente apagado. No podemos descartar cualquier situación, por eso se ha coordinado con personal del IR, especializado en explosivos. El suceso se registró la mañana de este viernes. Según el mayor Wilson Narváez, menciona que la afectada ya puso la denuncia y tiene pleno conocimiento de quiénes fueron los responsables del delito. Porque la señora reconoce, o sea, ha tenido ya amenazas directamente en su teléfono, por mensajería. Son personas que ella identifica claramente y le han indicado. Así que vamos, en este momento estamos igual en un procedimiento flagrante. Al lugar llegó personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate. Se conoció que este sería el segundo atentado que se registra en esta vivienda. Hace 20 días atrás lanzaron otra dinamita que sí detonó, destruyendo la puerta de acceso sin causar heridos o pérdidas humanas. Lo que podría indicarle que la señora en este momento es una víctima y como tal le estamos dando el tratamiento oportuno. Ya posteriormente, en el debido proceso, se verificará las responsabilidades correspondientes. El explosivo tenía pegada una leyenda con la siguiente escritura: veo que has puesto puerta nueva. Si no me pagas los $10,000, te haré volar nuevamente la puerta y las paredes. El escrito hace referencia a que la mujer supuestamente debe esa cantidad, a quien estaría detrás de las amenazas. Los equipos tácticos se llevaron la dinamita y realizaron una explosión controlada en las afueras de la ciudad. Informó Richard Ceballos.